Luego de conocerse la publicación realizada por un medio de comunicación nacional a través de la red social X, donde aseguraba que el Tribunal Administrativo de Santander aceptó demanda de pérdida de investidura contra el exconcejal y actual candidato a la alcaldía Jonathan Vázquez por el presunto delito de tráfico de influencias en un proceso judicial contra un concejal. Desde Enlace Noticias buscamos la opinión de nuestro asesor jurídico con respecto a la situación actual de la candidatura de Jonathan Vázquez y esto fue lo que dijo. Frente a la pregunta jurídica de si se cayó o no se cayó la candidatura del señor Jonathan Vázquez, tengo que confirmarle a la comunidad de Barranca Bermeja que una vez revisada la página web de la rama judicial, revisado el contenido de la demanda que se admitió por el Tribunal de Santander, tengo que afirmarles que es completamente falso que la candidatura se haya caído. Primero, porque lo único que ha ocurrido hasta este momento es la admisión de una demanda en contra de él como si fuera concejal actualmente. Y debemos recordar que Jonathan Vázquez hace más de 8 meses dejó de serlo. Asimismo, el abogado Cristian Gutiérrez resaltó que la admisión de una demanda no trae consigo la aceptación de la misma. En el proceso administrativo, si la demanda cumple con los requisitos, el juez tiene que aceptarla. Y después de un debido proceso y de estudiar las pruebas que en ella contengan, entrará a tomar una decisión. Mientras tanto, lo único que hay es una demanda en contra de él como concejal. En ese sentido, es falso que su candidatura a la alcaldía se haya caído. El tribunal descartó cualquier tipo de medida provisional, teniendo en cuenta que esta no era procedente, principalmente porque el actual aspirante al primer cargo de los barranqueños ya no es concejal.